En Guanajuato se sintió el desabasto de gasolina y los ciudadanos en general tuvimos que hacer maromas para poder maximizar este recurso. Tanta fue la presión que el gobernador del estado, Diego Sinué, tuvo que comunicarse con los mandos federales. Y por su parte, ellos aseguraron que el abastecimiento de gasolina se iba a garantizar. Sin embargo, vemos como gotero que se está proveyendo este servicio. Es importante destacar y viene a mi mente las palabras del académico José Luis Palacios Blanco, quien afirmó en una ocasión que es importante que en Guanajuato los empresarios inviertan en la creación de una marca local de automóviles eléctricos. Creo que es posible y también creo que podemos ir más allá. Podemos dejar como guanajuatenses el uso de combustibles fósiles y transitar hacia la utilización de energías renovables. A final de cuentas, nos beneficia a todos y ¿qué consecuencias podemos esperar ante una decisión tan valiente?